How many of you, sir? Madam, how many years back pain? How many years? ¿Cuántos años hace que tienes dolor de espalda? How many years? 20 o 30. 20 o 30. You, madam? Desde el 2017 con una fractura. How many years? El número de años. 6 years. 6 years. 2 months. 2 months, very new. 3 months. 3 months, very new. 2 meses, 3 meses. You, madam? 5 años. 5 years. You, madam? 10 years. Años. You, madam? How many years you have this pain? How many years? ¿Cuánto que tienes dolor de espalda? Ah, pues depende, temporadas. No, ¿hace cuántos años? Yo qué sé, 20, o sea, empecé 20. Con 20 años. 20 years. Con, you, madam? Con 20. Y hace 20, 20, 25. Whoa, you? 15. 15, you? 20. You, madam? Muchos, 30 años. 30 years. Okay. You, madam? Yeah. 10 years. 10 years. So all of you take the wands now. Venga, todos tomamos la varita, las que tenéis dolor de espalda. Say healing wand, all of you, everyone. Bueno, todos lo podéis decir. Healing wand. Varita de sanación. Become as powerful as required. To heal and condition. My back pain. Mi dolor de espalda. Go. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3. 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 1, 2, 3, stop. 1, keep on doing. Seguir haciéndolo. A la per- no, a- así, no. Así como un donut. Como un donut. Así. Para arriba, para abajo, ¿eh? Giramos. Giramos tres y paramos tres. Siempre en el sentido de las agujas del reloj. If you are finished, if your pain is zero, you can sit down. En cuanto se te vaya el dolor, te puedes sentar. Dejas ya de sanarte. Así, así y así, no. Hay que hacerlo bien redondos, ¿eh? Tú, te lo digo por ti. Tú, si te, haz bien 1, 2, 3, para. 1, 2, 3. 1, 2, 3, para. 1, 2, 3. 1, 2, 3, para. 2, 3. 1, 2, 3, para. 1, 2, 3. 1, 2, 3, para. 3. 1, 2, 3. Pensar que cuando hacemos los tres círculos estamos enviando energía para que sane la zona que nos duele. Cuando paramos, hacemos que esta energía se absorba, permitimos que se absorba esa energía, volvemos a enviar energía, paramos para que se absorba, damos energía, paramos para que se absorba, ¿sí? Pero hay que hacer bien el círculo en el sentido de las agujas del reloj, porque está llegando al chakra y a toda la zona que queremos sanar. How? Five. Ya, hay gente que ya se ha sentado, es porque ya nos duele, ¿sí? Seguir, los que estáis de pie, seguimos. Getting better. Va mejor, sí, al menos va bajando el dolor, ¿sí? Seguimos. Okay, remember 1, 2, 3, 4 people only. Ahora solo quedan 4 personas que todavía no se. Ah, ya está. No, no. 2 people only. Dos personas solamente. But you must go back home and heal yourself. Must go back home and heal. Tenéis que seguir sanándoos en casa. Because you're going to go down the staircase afterwards. Todas las personas que teníais dolor de espalda, a lo mejor ahora vais a bajar las escaleras. You're going to go on the car. Vais a ir al coche. Okay, so you must go back and heal. You must go back and heal. Cuando lleguéis a casa, volveros a sanar, porque esa zona está. If your pain don't go away, touch the pain and heal. Si el dolor no se va y no sabéis exactamente qué es, con un dedo. Become as powerful to heal my back pain.
heal for maybe about 2 minutes or pain come down. Sometimes you stop at number 3, don't want to go down. Then touch and say healing on, become as powerful to heal the pain anywhere I am touching. Vosotros empezáis, habéis empezado diciendo, varita de sanación, sé lo potente que sea necesario para sanar mi dolor de espalda. A veces que llega a nivel 3, ya no baja más, entonces con la otra mano, con la punta del dedo, os tocáis exactamente donde os duele y le dais la orden a la varita. Varita de sanación, sé lo potente que sea necesario para sanar el dolor donde me estoy tocando. Y giráis 3 y paráis 3. Con la otra mano estáis tocando exactamente donde os duele. And remember, ¿sí? Do not take lemon. Y acordaros de no tomar limón, por favor. Lemon will erode your bones. Porque es que el limón erosiona tus huesos, se los come. Vinegar will erode your bones. Y el vinagre también. Even in the first few days I'm coming here, I'm eating a lot of olive. And in the liquid, it's all like vinegar. Él desde que ha llegado aquí le gustan mucho las aceitunas, pero las aceitunas normalmente las ponen con un montón de ácido de vinagreta, ¿no? Even the salad they put vinegar. Y sour. Se pone mucho vinagre también en las ensaladas y es amargo. Es slowly ácido. a lot of sour things going to our body. Y toda esta acidez va en tu cuerpo, va entrando en tu cuerpo. If you don't have alkaline reserves, si no tienes reservas alcalinas, you start eating your bones. Se empiezan a comer tus huesos esa acidez. So please be careful. Así que por favor tener cuidado. Beer is acid. La cerveza es ácido. It's carbonic acid. Es ácido carbónico. Coca-Cola is acid. La Coca-Cola es ácido. Obesity is acid. Es ácido. Coffee is acid. El café es ácido. Y se puede recuperar el cuerpo, ¿no? Si ya dejas de tomar esas cosas, could you recover your body if you stop eating all of these things? Then you must take calcium to build the body. Claro, build the body. Tú tienes que primero dejar de tomar todas esas cosas y luego tomar calcio para reconstruir tus huesos también. The body wants to build itself. Porque el cuerpo se quiere reconstruir, se quiere sanar a sí mismo, pero necesita también No animals eat acidic food. Ningún animal toma comida ácida. Do you know that? ¿Lo sabes? No animal eat acidic Ningún food. Ningún animal come comida ácida. Too much of nuts can be uric acid to the body. Y muchos, por ejemplo, cacahuetes también pueden producir muchísimo ácido úrico en el cuerpo. Hummus is a chickpea. El hummus son garbanzos. Too much can become uric acid to the y body. También tomar demasiados se pueden convertir en ácido úrico en el cuerpo. And all is going to affect the bones. Y eso, todo eso afecta a los huesos. You call it osteoarthritis, the whole bones of the whole body is paining. Es lo que llaman osteoarthritis, ¿no? Que te duelen todos los cuerpos del hueso. You must change your diet. You must. Nobody will talk about diet. Only PBH talk about diet. Y ningún médico te habla de la dieta, solo el programa viene el healing. You come to any class I go, I say diet, diet, diet. Y entonces las clases él solo habla de la dieta, la dieta, la dieta. No change in diet, no healing can happen. Es que si no cambias la dieta, no vas a poder sanarte. Okay, my friends. Okay, good. Thank you. So all your back pain is gone? I don't know, I'm asking you. ¿Se te ha ido ya el dolor o todavía te sigue? ¿Tú que te sigues sanando? ¿Te sigue doliendo? Acabas de empezar. She just started. She's doing it because she just started. But she didn't stand up. Yeah, no sé. She did stand up just Estabas now. Estabas de pie, ¿no? ¿Para eso? ¿O no? No. No. You start healing the same way, eh? Okay? Bye.